nos vamos a meter en algo que se ha aprobado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, que tiene que ver con nuevas regulaciones para la venta de bebidas alcohólicas. Esto fue aprobado en la sesión del día de ayer, en una ordenanza que fue presentada por el ex concejal platense y que hoy es actual director de Control Urbano, Gustavo Luzardo. Y esto tiene que ver con que todo comercio que venda o expenda o suministre bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del establecimiento deberá cerrar a las 10 de la noche. Por eso mismo estamos en comunicación con Luzardo. Gustavo, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola, José María, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, en el día de ayer se aprobó esta ordenanza en el Consejo Deliberante, la había presentado usted por su paso en la concejalía, y a partir de eso, bueno, se aprobó en el día de ayer. Cuéntenos un poco el proyecto que originalmente había presentado. Sí, bueno, es un proyecto que se trabajó en conjunto con vecinos de las zonas que tenían esta problemática, ¿no? Así que estamos muy contentos. Puntualmente se aumentaron las multas y algo muy importante con el tema de a la segunda inspección que se venda, que se compruebe que ese negocio vende alcohol, se cae la habilitación. Y todo esto es por la venta de alcohol a menores. Sí. O sea, esto no perjudica al comerciante que trabaja bien, que es la gran mayoría. Tenemos, y es la realidad, algunos comerciantes que no, que yo no le diría comerciante, ¿no? Porque son, que le vende alcohol a un menor, me parece que está cometiendo un delito. Que no son muchos, pero son unos cuantos, que realmente hay en cada barrio, sabemos dónde están, y no teníamos una herramienta para poder clausurarlo definitivamente, ¿no? Porque nosotros hemos secuestrado la bebida, los hemos clausurado, los hemos recontraclausurado, pero nunca pudimos llegar a pedir la clausura, que me parece que se le vende a un chico de 12, 13 años una botella de Fernet y se la cobra 200 pesos encima, es terrible lo que sucede. Y es lo que pasa a la noche, ¿no? Ahora, cuando esto se aprueba, bueno, ya ahora las medidas van a tomar que para aquellos locales que vayan más allá de las 22 horas no van a poder vender alcohol en ningún horario. Claro, la ley estipula que es hasta las 21, ¿no es cierto? Hasta las 21 horas no se puede, hasta las 21 se puede vender alcohol. Se puede vender alcohol, Es la que la ley que está en vigencia, sí. La ley provincial. Ahora, nosotros con esta ordenanza, ¿qué hacemos? El kiosco que quiera vender, o el maxi kiosco, o el nombre que le quieran inventar para poder vender alcohol a la madrugada, en ninguna franja horaria de esas 24 horas puede vender alcohol. O sea, puede vender cigarrillo, café, yerba, todo lo que quiera. Pero no puede ni exhibir ni vender alcohol. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se detectó? Que estos negocios abrían puntualmente a las 11 de la noche y no era para vender cigarros, era para vender alcohol. Uh-huh. Entonces, a los que trabajan normalmente, esto no al contrario, los va a beneficiar, porque van a poder vender más hasta la hora estipulada, que es a las 21. Pero los que estaban acostumbrados a vender, yo me refiero también que hay gente grande que, por supuesto, cada uno es responsable de lo que hace, pero la ley dice eso, que es hasta las 21. Y la preocupación nuestra y la de los vecinos de esas zonas era ver a los chicos dando vueltas por ahí con una botella en la mano, vendidas en kioscos de las zonas, a las 2, 3, 4 de la mañana, y eso con esto se va a impedir porque la multa es muy muy grande, y a la segunda vez la clausura es definitiva. Eso es lo que se votó. Cuando se trabaja en este tipo de ordenanza, cuando era concejal y ahora como titular de control urbano, ¿se reciben presiones de algunos sectores para que esto no se lleve adelante? Y sí, claro, que cuando uno va a hacer una inspección y sabe que uno está trabajando en eso, nosotros tenemos gente lastimada, vehículos rotos. Claro, hay presiones. Las presiones porque no se maneja con la gente, con el vecino común, ni con el comerciante que vive su comercio y que paga los impuestos, y con eso mantiene al personal municipal. Nosotros estamos metiéndonos con la gente inescrupulosa. Tal cual. Realmente le vende alcohol a un chiquito. Y yo, que tuve la suerte de ser concejal y poder legislar, cuando me tocó ahora hacerme cargo de esta secretaría, porque es mi experiencia. Y entonces hablé con los demás concejales y dije, mire, necesito esta herramienta. Para mí y para el que venga después, qué sé yo.
y creo que va a ser muy buena. Gracias por atendernos, Luzardo, ¿eh? No, José María, al contrario, gracias a ustedes. Gustavo Luzardo pasaba por la mañana del 90.1, esta mañana de Región Capital que estábamos compartiendo aquí a través de Keops FM, como lo hacemos de lunes a viernes entre las 10 y las 12, en este proyecto que se aprobó en el Consejo Deliberante, que tiene que ver, y vuelvo al proyecto en sí, a partir de lo que aprobó en la sesión de ayer, esto lo había presentado el ex concejal Luzardo, que establecía que todo comercio que venda, expenda o suministre bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del establecimiento tendrá que cerrar a las 10 de la noche, vender hasta la hora 21. Esto tiene que ver con evitar que los menores tengan acceso a bebidas alcohólicas y también se establecen las sanciones contempladas para los eventuales infractores, que tiene que ver con importante económicamente, las multas y después, como decía él, la posibilidad del cierre del lugar.